Bien, bien, bien. Buenas noches a todo el mundo. ¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos un ratito más. Perdonadme por la voz otra vez. No estoy todavía recuperado del todo, así que no voy a durar, no voy a durar mucho. Eh, muy buenas noches y gracias a todo el mundo por venir. Bueno, lo primero, hemos visto la intro del Patreon. Muchísimas gracias a los 70 que somos ya en el Patreon de Mesa de Guerra mil millones de gracias o 70 millones de gracias todas las que hay al final del directo de hoy vamos a sortear un jueguecillo vale entre todos los patronistas un banish all the fears y bueno ya lo iremos preparando para, para el final pero bueno está está todo el mundo atento vale hoy bueno continuamos con la con la academia del Levian campaign hoy toca al moravi y toca inferno hoy vamos a estar con alberto que, que es el que va a estar prácticamente todo el programa eh, explicando ambos juegos. Eh, tenemos con nosotros también a Paco. Paco, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenía está. Muteado, perdón. Esta de, esta de apo apoyo logístico y moral. Eh, Ibai también, por supuesto. Ibai, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Y Marc Aliaga también está con nosotros de apoyo también, que se va a quedar conmigo en el fondo de, del bar, mirando como estos tres. Titanes lidian con esto. Marc, ¿qué tal? Muy bien. Ahora nos vamos tú y yo y al fondo. Y bueno, eh, Alberto, que es el que va a dirigir oh. el cotarroy Roy. Alberto, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, te voy a dejar los mandos de, de esto, todo tuyo. Cuando, cuando empieces con el, con el Almoravi, yo voy oh. siguiendo tus pasos. Cuando quieras parar y cambiar de juego, me avisas y lo vamos haciendo. El programa es todo tuyo. Vamos a echar más o menos unas dos horitas entre los dos. Y, y, y nada, cualquier pregunta que tengáis, todo el mundo la vais dejando en el chat. Yo la transmito eh, a los profes. Y nada, que disfrutéis, que lo paséis bien. Y esperamos que os guste. Alberto, todo tuyo. Pues nada, vamos a ver un poco del Almorávid. Eh, espero que. Que lo, no sé, que, que os esté gustando la serie, la academia y demás, y pues vamos a centrarnos hoy en Almoravid Inferno. Almoravid es concretamente mi juego favorito de la serie, y en general pues de los Wargames Games que he jugado, y por tanto pues le tengo echadas unas cuantas horas y me sé algún que otro recoveco y tal, y a ver si puedo transmitiros de la mejor forma posible, pues las cosillas. He hecho unos eh, logs, ¿vale? Que después Sergio os pondrá, pues, en el Discord o en algún sitio pues, que le considere. Sí, lo subiremos. Igual que subimos en el último programa el, la presentación que, que se curraron Mark y Bye. Eh, y están para descargar en la web. Eh, subiré también los logs, tanto del Almoravi como los del Inferno que ha hecho Alberto. Y el que los quiera descargar para utilizarlo para aprendizaje y todo, los va a tener disponible también, ¿vale? Así que eso, pues. Eh, vamos a seguirlos como por así decirlo de, de base y yo voy a ir pues hablando un poco por encima también para tenerlo como un poco de guía y bueno pues lo primero que vamos a, a ver son las reglas especiales vale que tiene el almorávid respecto un poco de, del Nevsky y que pues al final son un poco lo que se diferencia de cada juego vale todos los juegos Ábreme la secuencia de juego sergio eh, todos los juegos vale pues eh, se siguen basando en en, en lo mismo, en leva y en campaña. Y pues la primera fase, ¿vale? De la leva, pues son las artes de la guerra, que el primer turno robamos capacidades, después pagamos y desbandamos, hacemos el reclutamiento y después tenemos una llamada a las armas, ¿vale? En cada juego la llamada a las armas suele ser distinta y pues es una de las reglas especiales y después tenemos la campaña, que, eh, que es igual que, que los demás, ¿vale? Pues se hace un plan. Eh, hay algunos pasos, como que los musulmanes pueden dejar las monedas en, en la caja de las taifas y ya pues se juega y se acaba. Entonces, eh, pues nada. Eh, a ver, vale, las opciones de, las, de la llamada a las armas, ¿vale? Eh, en la llamada a las armas solo se puede hacer una cosa de las distintas opciones que tenemos, ¿vale? El cristiano tiene tres opciones. Y el musulmán tiene cuatro. Y cada llamada a las armas puedes hacer o una o ninguna. Porque no tengas opción de hacer ninguna de las tres o cuatro opciones que tienes, pero solo se puede hacer una, no se puede hacer varias. Entonces, pues el cristiano lo que puede hacer es reconciliarse con Rodrigo. Rodrigo empieza siendo eh, musulmán, ¿vale? Y eh, a ver que lo voy a poner aquí. A ver, no, ¿cómo se hace? Ah, y aquí. Rodrigo empieza siendo musulmán y eh, pues los cristianos tienen la opción de reconciliarse con él para pasarlo a su bando y entraría el cilindro amarillo o eh, se pueden reconciliar mientras la llamada a las armas como pues eh, pagando un punto de victoria añadiéndolo a la caja de las taifas vale pero se tienen que cumplir ciertos requisitos que eh, Rodrigo esté en el en el, en, el, en el mapa, ¿vale?, elevado, eh, o que es, hayamos perdido algún lord eh, que se haya removido para siempre, ¿vale? Y en cualquiera de estos dos casos, tendríamos que pagar un punto de victoria a la caja de las taifas, más un punto por el servicio que tenga Rodrigo en la leva. Entonces, si reclutamos a Rodrigo así rápidamente, vemos que el servicio se pone en el turno 3, ¿vale? Entonces, eh, a ver. entonces eh, como el servicio se pone en el turno 3, si ahora mismo en la llamada a las armas del turno 1 eh, quisiésemos desbandar a Rodrigo, pagaríamos eh, un punto de victoria más otros dos por estar en el turno 3. Si además eh, Rodrigo estuviese en el turno 4 o 5, pues tendríamos que pagar un turno por desbandarlo más cuatro o 3 si está en el 4, 4 en el 5. ¿vale? Entonces, el musulmán cuando lo recluta quiere pagar a Rodrigo rápidamente para que al cristiano le cueste más desbandarlo y no le merezca la pena. Pero hay que tener en cuenta que hay dos eventos del CID que hacen que solamente se desbande por uno y que son devastadores cuando has pagado al CID varias veces. Bueno, entonces, el cristiano lo que puede hacer es eh, reclutar al CID, eh, o sea, reconciliarse con el CID. Una vez se ha reconciliado y está listo, puede pagar dos monedas para reclutarlo o más bien contratarlo, o puede eh, contratar a EUDES, ¿vale? Si... Eh, contratar a EUDES si está disponible, ¿vale? Y añadir una Yihad. Después los musulmanes lo que pueden hacer es pagar tres monedas para eh, conseguir a Rodrigo si está disponible, sacar a Yusuf o a Sir, que esto solamente lo podremos hacer desde el turno 9, ¿vale? Que es cuando están disponibles. Eh, si los dos están en el mapa, y esto es importante, si los dos están en el, en el, en el calendario, ¿vale? Preparados, podemos avanzarlos algo parecido a lo que hacemos en, en Nevsky, avanzarlos de turno, ¿vale? Al turno siguiente que esté disponible y añadiremos un punto de victoria a las taifas, que este pues es, no, no se elimina, eh, y una yihad, que si no la podrían quitar, pero bueno, es algo que según la partida pues podría merecer la pena. Y después la última opción que está muy bien con Yusuf que si tenemos a Yusuf en, 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 en un sitio de una taifa, ¿vale? En un feudo, podríamos reclutar a ese señor desde cualquier sitio en el calendario o eh, pagarle como dos, eh, dos, dos cajas, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, cositas, ¿vale? Eso sería un poco la, la llamada a las armas. No sé si me he saltado el orden que tenía planeado, pero bueno, irrelevante. Vale, cosas nuevas también que trae el Almoravid que no tenía el Nevsky que sí van a tener muchos juegos a partir de ahora, en concreto el Inferno, ¿vale? Que lo vamos a ver. Es evitar, ¿vale? Eh, vale, Sergio, ciérrame la, la secuencia, please. Eh, vale, evitar que es normalmente en, en Nevsky cuando tú entras en, en un nuevo... en una nueva eh, fortaleza enemiga, da igual en el momento en el que estés de la carta si has gastado un punto o dos, siempre separa la carta y pones un marcador de asedio. Con eh, bypass o evitar, ¿vale? Lo que podemos hacer es que cuando entremos en una fortaleza enemiga, tenemos la opción de efectivamente marcar asedio como teníamos antes o poner eh, bypass o evitar. ¿Y qué hace el bypass? Pues si ponemos asedio, se acaba la carta y comemos. Y si ponemos bypass, podemos terminar los puntos que nos quedan de la carta. Entonces, antes teníamos que llegar con todos los puntos de la carta, idealmente para que fuese más óptimo, y que eh, no perder puntos de la carta. Y eh, ahora lo que podemos hacer es, con el primer punto, o sea, no tenemos que planificarlo de esa forma, podemos llegar con el primer punto, hacer a lo mejor un saqueo o, o pillaje. Eh, hacer suministro y después con la última opción podemos hacer con el último punto eh, en camp, plantar un campamento y plantar el asedio. Es importante tener en cuenta que si no hacemos este último punto eh, no podemos plantar el asedio y no, y no estaríamos en asedio y no podríamos hacer en una acción de asedio mientras estemos en Bypass, ¿vale? Entonces, por así decirlo... Eh, con la acción de Bypass podemos gastar el resto de puntos que teníamos pendientes en la carta, pero tenemos que gastar un punto extra para ponernos a asediar, pero no perdemos puntos, por tanto está muy bien y abre eh, eh, pues eso, es un muy buen recurso para no perder puntos de mando, ¿vale? Eh, vale, las reglas de las taifas, eh, muy importante. Eh, es en lo que se basa el juego. Cada juego tiene, pues, como os digo, su mecánica eh, especial. Nevsky en, en general pues tenía el tema de elbeche tenía el tema de los calendarios de la, las seasons, los transportes distintos y demás. Eh, Inferno después veremos que tiene el tema de las traiciones y revueltas y eh, Almoravid tiene las taifas, ¿vale? Las taifas son el territorio del mapa coloreado en verde, que es el territorio musulmán, y tienen tres estados. Independiente, Parias... O reconquista, ¿vale? Entonces, eh, voy a poner una de cada, ¿vale? Toledo como reconquista. Eh, bueno, ya si fijáis, Toledo está como reconquista. Sevilla está como independiente y el resto está como paria, ¿vale? Eh, Badajoz y Granada. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando eh, cada una, ¿vale? Eh, cuando una taifa es independiente, esto solamente ocurre cuando su lord... Su, su señor feudal está elevado y eh, entonces la taifa se vuelve independiente, ¿vale? Se, y es territorio completamente musulmán. Cuando las taifas están en parias, es territorio neutral, ni es aliado cristiano, ni es aliado musulmán. Y cuando tú accedes al, al, a la fortaleza, no ocurre nada, porque ese territorio no es enemigo, entonces no empiezas a asediarla, ni tampoco puedes hacer bypass, ni puedes saquearla, porque es un territorio completamente neutral. Y cuando está en Reconquista, es un territorio completamente cristiano. Es como si el territorio de color amarillo, ¿vale? De la, del mapa, pues se extendiese por todo el mapa, y ahora, pues, en este caso, la taifa de Toledo sería de color amarillo, ¿vale? El color del mapa, por supuesto, no puede cambiar, pero es a lo que todo ese efecto representa. Entonces, todas las fortalezas de la taifa de que esté en Reconquista son cristianas, a menos que tengan eh, marcadores de yihad que representa en este caso pues la disidencia vale eh... vale importante también con el tema de las taifas vale eh, vale, ¿qué pasa con las taifas? Las taifas, eh, ¿por qué pagaban las parias? ¿Pagaban las parias? Pues porque no querían que los señores cristianos, en, en rasgos muy generales, ¿vale? No voy a dar ninguna clase de historia, pero en rasgos muy generales querían que los señores cristianos no les atacasen, les saqueasen y demás, y pagaban los impuestos de parias para que los dejasen, por así decirlo, tranquilos. Eh, entonces, ¿cómo podemos? Eh, hay una mecánica muy chula que es, pues básicamente, forzar el pago de las parias. Y que consiste en saquear los territorios de las Taifas para hacer que el servicio de los lores musulmanes baje. Entonces, eh, eh, si nosotros saqueamos como cristianos, eh, pues varias veces la Taifa de Sevilla, vale. Por cada saqueo impar, vamos a bajar en uno el servicio del de, eh, lord de esa taifa, ¿vale? Solamente en los impares. ¿Y qué pasa cuando el, el lord, ¿vale? Vamos a suponer que la leva está en este turno, pues si los musulmanes no tienen para seguir pagando a este lord, desbanda, pues esta, eh, esta taifa se convertiría en taifa de parias y eh, el, el musulmán, o sea, el, el cristiano recibe... Tanto dinero como servicio tenga el señor, que en este caso, eh, si vemos a Mutamid, el Lord de Sevilla tiene 6 de servicio, ¿vale? Menos en el escenario F y, y E, ¿vale? Creo que hay una regla, eh, que es que menos la... Eh, 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 a ver, perdón. Eh, menos el número de eh, marcadores de saqueo que haya, ¿vale? Entonces, en este caso, como Mutamid habría desbandado, pagaríamos 6. Eh, pero como hemos saqueado tres veces y pues por supuesto con los saqueos hemos obtenido botín dinero y demás pues la taifa ahora es un poquito más pobre y el cristiano recibiría solamente tres monedas que sigue estando muy bien porque has conseguido desbandar a un lord enemigo y encima te pagan por hacerlo por tanto saquear las taifas es algo que, que sale muy rentable eh, entonces pues bueno para que lo tengamos en cuenta también eh, a ver, pues mira, aquí lo, lo explico un poquito y demás, que si saqueo Tudela, pues eh, Mustaín empieza a shiftear y demás. Vale, eh, vale, una cosa que no he explicado y que creo que no he metido, pero que es importante, es el tema de los eh, caminos, ¿vale? Que es el tema de las carreteras, que como podemos ver hay dos tipos de caminos aquí, las carreteras y las... Eh, y los caminos y ¿sí? carreteras y caminos por las carreteras puede ir cualquier tipo de transporte transportando comida vale transportando provisiones tanto carros como mulas sin ningún tipo de problema un carro o una mula transportan una provisión pero eh, por los caminos vale solamente que voy a marcaros aquí unos cuantos solamente se puede ir sin sobrecargar con mulas con una provisión por mula por tanto, si por ejemplo queremos eh, mover a García, que estuviese aquí en, eh, en Simancas, vale, lo que mover a Somosierra, si quisiésemos ir sin sobrecargar, necesitaríamos dos mulas, porque ahora mismo eh, García solamente tiene una mula y dos provisiones. Entonces podríamos ir sobrecargados. Porque, pues bueno, pues el carro puede llevar de comida durante los caminos, pero bueno, los caminos con la lluvia se embarra hay mucho polvo, hay que empujarlo, va más despacio. Entonces, pues eh, no se va tan rápido y puedes gastar dos acciones para moverte o si llevas dos mulas te podrías mover sin problema, ¿vale? Eh, solamente un punto por movimiento. Vale, pues con esto terminaríamos las reglas especiales, a menos que alguno de mis compañeros crea que me ha olvidado de algo. La mula igual recordar un poco, no sé si lo has dicho. Sí, el tema, bueno, las mulas comen, ¿vale? También chicos, importante. Eh, aquí en la comida, eh, bueno, de, de, en todos los, los Levian Campaign eh, se paga una provisión a la hora de comer por cada seis unidades, por cada seis tropas. En este caso las mulas comen también, ¿vale? Entonces eh, se paga una provisión por cada seis tropas más mulas. Por tanto, en este caso, Pedro, ¿vale? Vamos a mirar a Pedro, tiene cinco unidades y una mula, por tanto está completo. Y eh, Alfonso, en este caso, que está a su lado, tiene tres unidades y una mula, por tanto todavía le cabrían tres mulas, o sea, dos mulas más para hacer un total de seis. Ya en el momento en el que pusiésemos otra unidad... Eh, pues ya eh, estaría comiendo, necesitaría comer por dos, ¿vale? Y tenemos aquí el marcador para eh, recordarlo. Vale, pues eh, dicho esto, bueno, eh, importante también eh, que no le voy a dar mucha bola porque está en el, en el tema de la. Abre Sergio, porfa, el, el de las taifas. Está aquí explicado los cambios de las taifas, ¿vale? Cuando, ¿qué ocurre cuando se cambia de uno a otro? Cuando se cambia de independiente a parias. Pues pone, como veis, el primero de que se pagan tantas monedas como el servicio del lord desbandado. Eh, si hay algún lord eh, que fuese en alguna fortaleza, pues se añade yihad. Como ahora pasa a ser neutral, los lores cristianos tienen que quitar el bypass o el asedio, o si nos añaden Jihad Y bueno, pues literalmente las leéis y es súper intuitivo. O sea, no hay más que leer lo que pone y hacerlo. No, no tiene mucha más historia, ¿vale? Y se me ocurre brevemente, Alberto. Como también vas a hacer Inferno luego, el límite de activos por, por señor. No hay. En el Moravid no hay. No. Para en que Netflix para que luego es... sepan que uh -huh. sí, eso, es... eso, eso, eso sí. Puede ser relevante porque yo una vez estuve jugando pensando que era 16, y uno me dijo, no, no, no hay. Y digo yo, ah, genial. Si Importante, en Nefti sí. es 8, el límite de, de cosas, de assets que puedes tener. En Inferno es 16 en Almoravid no hay límite Puedes tener todo lo que quieras de todo lo que quieras Lo que pasa es que suele ser muy difícil llegar a esos niveles Pero eh, porque España, como no, es un sitio bastante escaso A la hora de tener recursos, comida, mulas y demás Pero si pudieses llegar a tener 20-30 provisiones, puedes eh, Vale, y ha puesto alguien, explica con la reconquista Cómo es, cómo se pasa una taifa reconquista Vale, el cómo se pasa independiente eh, lo, lo entendemos, ¿no? Literalmente, por ejemplo, Badajoz, ¿vale? Que, a ver, voy a quitarme a esta gente de aquí. Badajoz, que ahora mismo es una, es una paria, pues si yo recluto al señor de Badajoz, ¿vale? Y lo, y lo recluto, pues pasa a ser independiente. Si este señor desbanda por lo que sea, pues vuelve a ser parias y pagaría el servicio correspondiente. Y si mientras sea independiente o sea paria, si tenga yihad, porque aunque la taifa sea de parias, si la ciudad tiene un marcador de yihad, esa ciudad es enemiga para los cristianos y aliada para los musulmanes. Por lo tanto, se puede asediar y conquistar. Si os fijáis, ¿vale? En cada taifa hay una, o en el caso de Sevilla, tres, ciudades principales que tienen una cruz roja, ¿vale? Eh, pues si conquistamos esta ciudad que tiene la cruz roja. Toda la taifa eh, se convierte en reconquista, ¿vale? Entonces, si los cristianos vienen aquí a Badajoz y la acaban conquistando, añadirían sus tres puntos de, de victoria por conquistarla y además añadirían tres puntos por la reconquista. O sea que conseguir una reconquista suele tener un alto punto, eh, un alto retorno en puntos de victoria, ¿vale? Y con esto ya sí que sí, creo que hemos acabado. Siguiente. Vale, vamos a ver las cartas, ¿vale? Del Almoravid. Así rápidamente un poquito dar un repasito por todas. Eh, las he ordenado por filas, ¿vale? Eh, por filas de cartas que tengan cosas en común. Voy a esperar que, que cargue. Sergio, avísame cuando te haya cargado. Sube para arriba. No te ha cargado, ¿no? Ahora, Ahora, que me tenía que eh, sincronizar eh, contigo. Vale. Eh, vale, pues bueno, aquí tenéis, eh, están todas las capacidades, ¿vale? Boca arriba, las he puesto por tipos. Y pues nada, os voy diciendo, ¿vale? Un poco. En la fila 1 lo que tenemos son cartas de proyectiles, ¿vale? En la fila 1 de los cristianos. Eh, que son las que vamos a ver primero y lo que hay es proyectiles. Pues bueno, eh, todas las cartas de proyectiles están muy bien, sobre todo para hacer asaltos y en combate, tanto en combate normal de batalla como en asaltos, dan muchísima ventaja, por lo tanto son cartas a tener muy en cuenta. Para los cristianos, las jabalinas y los honderos, que son los slingers, eh, pueden ser más situacionales porque hay que tener mucha caballería ligera y, y, y milicia que los cristianos no tienen tanta. Entonces, probablemente para poder usarla decentemente hay que usar otra carta que te dé esas, esas unidades, ¿no? Pero las demás, los arqueros y sobre todo los ballesteros que quitan menos uno a la armadura y eligen el objetivo son eh, increíbles. Vale, la siguiente carta, la siguiente fila, la fila 2, son las cartas que va a tener Alfonso, ¿vale? Eh, las cartas que debería o va suele o tiene que reclutar a Alfonso. En este caso son Mesnada y Adalides. Porque Alfonso eh, pues bueno, es el marshal, el comandante, el mariscal de los cristianos, y además tiene cuatro de cuatro de mando. Por tanto, Mesnada nada le añade cinco de mando, y como sabéis, pues a los mariscales generales y demás pueden mover a otros lores con ellos. Por tanto, tener cinco puntos con los que pueden mover a todos tus señores juntos es increíble. Adalides, carta indispensable, buenísima, maravillosa, el enemigo de tu enemigo de tu enemigo, o sea, es la mejor y peor carta que te puedas encontrar. Eh, como sabéis, eh, cuando tú entras en una fortaleza enemiga, en cualquier Levi en Campaign, eh, de los tres primeros, eh, lo que tienes que hacer es pararte, ¿vale? Eh, te tienes que parar porque has entrado en territorio enemigo y te tienes que parar porque, pues bueno, pues, por así decirlo, hace zona de control, vale, la fortaleza. Bueno, pues Adalides te permite saltarte la zona de control. Por tanto, puedes haciendo bypass, haciendo evitar, eh, puedes ir moviéndote de fortaleza en fortaleza y penetrando en territorio enemigo. Por tanto, si le pones esto a Alfonso, puedes, pues bueno, avanzar de una forma incontrolada con todos tus lores y puedes recorrerte todo el mapa con muy pocas cartas. Eh, después, cartas específicas que solamente puede elevar a Alfonso, por como podéis ver eh, justo en, en su banderita en las cartas, vale, fueros si y Cisnando Davides quitan una yihad. y catedrales que eh, en la campaña y y no sé si en algún otro escenario más también solamente se puede reclutar. Cuando ya han, se ha reclutado algún almorávid, lo que puede plantar es un feudo, ¿vale? Que cuenta como, igual que sus feudos que tienen León y Burgos, del que puede hacer impuestos y suministros también, en las ciudades que, ha, que haya conquistado. O sea, tiene que ser una ciudad principal, ya sea Toledo, Zaragoza, Badajoz o alguna de otras tantas, ¿vale? Y a cambio añades una yihad, pero es muy, muy rentable. Porque te añade, pues eso, es como adelantar tu, tu cuerpo de mando y demás. Vale, después, eh, la siguiente fila, ¿vale? La fila 3, eh, pues es para relutar tropas. El conde de Barcelona, que te da dos caballeros y dos hombres de armas, están muy bien. Los milites, que te dan eh, pues muchísima eh, milicia y caballería ligera, que están muy bien para poder usar las jabalinas y los honderos. Eh, y sobre todo, la única problema que tienen es que una vez la levas, eh, cuando descartes esta carta, se, se remueve del, del, del juego, ¿vale? Entonces, pues normalmente esperaros a que vengan los almorávides para poder usarla y no perder la carta. Y después los obispos que te añaden, pues, tres caballeros y un hombre de arma y dos milicias. Está muy bien. Eh, vale, la siguiente carta, la fila 4, la se añadido, eh, nombrado como útiles, ¿vale? Cartas útiles, está la caballería villana, que... Eh, lo que evita es que sea tan fácil saquear las, los reinos cristianos, ¿vale? Fonsadera, una carta muy muy buena que veremos en más adelante en la apertura. Eh, Fonsadera lo que te permite es cambiar un eh, vasallo que tengas listo por tres carros o una moneda. Y ese vasallo ya no lo puedes reclutar a menos que desbandes y vuelvas a reclutar al señor. Entonces, para la primera parte del año. O sea, para la primera parte del año. Para la primera parte de la partida. O sea, el año 1085 es increíble para los cristianos. Porque después, con el despliegue de primavera, tras el invierno, eh, vuelves a tener los vasallos listos. Por tanto, es muy, muy buena. Y después, pues, bueno, cabalgadas para hacer eh, las famosas cabalgadas. Eh, saqueos a distancia, ¿vale? Fila 5 eh, para... Cartas para asedio, ¿vale? Battering Ram, ariete de batalla, para asediar literalmente ciudades e intentar rendirlas. Es imprescindible, muy, muy buena. Eh, y pues bueno, si queréis rendir ciudades, eh, pues es imprescindible, porque te permite tener un lord menos del tamaño de la, de la fortaleza para añadir marcadores de asedio y además hacer reroll de un dado. Eh, in, increíble. Después eh, es, eh, oh, Torres de Asedio, cuando hagáis un asalto, tanto Torres de Asedio como la carta García Jiménez son eh, imprescindibles. O sea, si fijáis, o sea, aunque están todas relacionadas con el asedio, eh, Battering Ram está enfocada a rendir mediante eh, acciones de asedio. Y eh, Siege Towers y García Jiménez está enfocada al asalto, ¿vale? El, todas las murallas de todas las fortalezas es cuatro y sin duda eh, que a partir de la segunda ronda, y si encima con García Jiménez puedes tener 4, 5 o hasta 6 rondas, con la muralla al 3, cambia significativamente en el número de hits que puedes hacer a la guarnición y algún lore que tengas dentro, o sea que es imprescindible. Eh, después, fila 6, eh, pues bueno, cartas un poco capacidades que son buenas, Mesnada y Adalides, que tenemos dos de cada una, o sea, brutal. Eh, si os fijáis he puesto eh, los Adalides que tienen devaluation, de eh, que le quita monedas a los musulmanes como cartas útiles porque a Alfonso, que siempre va a tener Adalides o siempre debería tener Adalides, no le ponemos el que tenga devaluación de para poder ir, tener la opción de robarlo como evento y quitarle monedas al, al musulmán. Eh, pero vaya, hace lo mismo que la otra. Hueste, eh, eh, que está muy muy bien para cuando no tenemos a Alfonso por el motivo que sea normalmente. No tener a Alfonso es una mala señal para. Para el cristiano, ¿vale? Pero aunque tengamos a Alfonso o no lo tengamos, pues con un hueste podemos tener otro comandante solamente en, en las taifas, ¿vale? Hacia o desde un lugar que esté dentro de las taifas. Eh, con estos cuatro olores que marcan las banderitas y nada, es, es increíble. El evento además también es muy bueno. Eh, después, la carta alférez, yo la he usado o una o ninguna vez. Muy situacional, te permite pues ponerte de y antiguitarte con puntos de mando. Pues bueno, eh, no es la mejor carta del universo. A, a, a alguno habrá que le dé algún buen uso, yo no lo he podido hacer. La he usado creo que una vez y tampoco fue para tanto. La verdad, se podría haber hecho con la carta de Marcia. O sea, para coger la carta de Alférez es mejor coger la de Hueste, sin ningún tipo de duda. Hace, no es que haga lo mismo, es que lo hace mucho mejor. <laughs> o sea que, pues eso. Y después las cartas del Cid, ¿vale? Fila 7, la última, que son increíbles. La carta del Cid, como tal, eh, permite al Cid durante su turno robar cartas del mazo, que son eh, para cartas para batalla normalmente. Y que pueden marcar muchísimo la diferencia. Y después la carta de Alfaraj que lo que hace es que pueda descartar cartas eh, que tenga el otro, el otro jugador, ¿vale? Guardadas en la mano. Las cartas guardadas en la mano pueden marcar la diferencia tanto en una batalla, como en puntos de victoria, como en lo que sea. Entonces, tener la opción de descartarle cartas, eh, hasta tres por turno, si gastas las tres acciones del CID en eso hace un daño que no os podéis imaginar o sea que para tenerlo muy en cuenta vale pues vamos a ir ahora rapidísimamente con las cartas de los musulmanes que son prácticamente iguales casi todas y después tienen algunas diferencias eh, voy a beber agua que estoy aquí hablando como una moto si tenéis alguna duda o lo que sea me decís ahí ahí, tómate un poquito de agua y descansa vamos bien de tiempo ¿eh? vamos 40 minutitos así que tómate tu agüita, relájate un poquito y seguimos ¿Qué tal, gente? Y comentando por aquí dudas, cositas que tengáis, que os está apareciendo. Si tenéis algo que decir del profe, lo decís. Si no tienen idea y cosas de ese estilo. <laughs> y... ya, ya solo por la explicación que ha dado de las cartas y solo todavía hemos visto las capacidades de los, de los, de los cristianos, imagínate el nivel que, que, que se, tiene. Gasta, se gasta. Eso es. Muchas horas, muchas horas detrás. Bueno, todo bueno, que... sigo. Eh, Vale, cartas. Eh, Al-Rama, eh, arqueros, ¿vale? Pues igual, están muy bien. Después, aquí tenemos dos cartas de jabalina, ¿vale? Que se llaman jarba. Eh, para los musulmanes están bastante mejor que los cristianos porque los musulmanes tienen mucha caballería ligera y tropa ligera, ¿vale? Entonces, el hecho de poder meter cuatro hits en primera ronda puede ser relevante y para los musulmanes está muy bien. Igual que los slingers honderos, ¿vale? Porque ellos tienen más. Más eh, tropas ligeras, Después a cara, ballesteros, pues lo mismo, está muy bien. Y, y si los podéis eh, reclutar, hacerlo, pero tened en cuenta que bloqueáis a el campo de ataque, ataque al campamento, y que es demoledor. O sea, un buen ataque al campamento en un momento, destrozas, vaya, ¿a alguien porque le puedes robar eh, pues, según cuántos lores tenga en la batalla, dos, cuatro, seis monedas y quitarle otras tantas. O sea, brutal. Muy, muy a tener en cuenta la capacidad, pero también la posibilidad de hacer el evento, y después una carta especial y exclusiva de los musulmanes Arrada, brutal, increíble tanto para atacar, que es totalmente imprescindible asedios, la he puesto aquí pero porque son mmm, proyectiles como para defender asedios, atacar una fortaleza que tiene dentro un señor con Arrada están cayendo todos los turnos eh, Tres eh, misiles con un menos dos de armadura. Eh, duele, porque en, tanto en Nevsky como en Inferno sí que las ballestas quitan menos dos de armadura, pero esta es la única carta del Almoravid que hace un menos dos de armadura. Entonces, que te peguen con un menos dos de armadura suele doler muchísimo. Entonces, pues, a tener muy en cuenta, tanto para saltar como musulmán como para defenderte. Siempre que creas que te vayan a atacar, te la pones, e incluso para, como te como pone aquí también cuando estás eh, haciendo una, un sali, una salida para levantar el asedio también sirve y, y es demoledora vaya vale las siguientes cartas eh, pues aportan también igual las he ordenado de la misma forma eh, aportan unidades el conde de barcelona igual eh, y después tenemos eh, que cuesta dos monedas el conde de barcelona después tenemos eh, caballería mercenaria cristiana que es por una moneda dos caballeros muy bien de precio y después esclavos dos hombres de armas gratis increíble e eh, importante el conde de barcelona el conde de, de barcelona está muy bien que tengáis en cuenta una cosa de que cuando alguien lo tiene elevado, un lord, el del otro lado no lo puede elevar. Solamente el conde de Barcelona pues presta servicio a un bando, ya sea a musulmanes o a cristianos. Entonces, si lo tienen elevado los cristianos, los musulmanes no lo pueden elevar. Y si lo tienen elevado los, eh, los musulmanes, pues los cristianos no lo pueden elevar. Eh, no sé si lo he dicho igual, pero vaya, pues eh, igual para un lado o para otro. Ventaja que tienen los cristianos, que como van antes en el turno, pues si ellos lo levan primero, pues se lo bloquean a los musulmanes. Y hasta que no se robe el evento Berenguer Ramón, pues no se lo puedes quitar. Eh, vale, siguientes cartas, utilidades. Eh, Ribat Monks es lo mismo que Caballería Villana, pero estrictamente peor porque solamente vale para una taifa, ¿vale? Y lo que permite es bloquear eh, el éxito automático de un pillaje. Eh, imprescindible para las taifas fronterizas eh, para que no te desbanden el lore en un Santiamén, porque es que recordad que cada eh, pillaje impar te hace que pierdas un servicio y ese servicio pues después lo tienes que pagar tú con monedas y, y pues cuesta un ojo de la cara, entonces a tener muy muy en cuenta. Eh, Andalusíes eh, pues está muy bien, siempre se eleva si se puede porque hace que la armadura de los eh, caballeros de los light horse, la caballería ligera pues aumente de 1 a 3 contra melee, está muy bien. Guadalquivir esta carta está muy muy bien también te permite gastar un punto de mando en una marcha eh, increíble en moverte entre puertos o eh, fortalezas o ciudades, eh, creo que se llaman towns, ¿no? Es como lo que dice, no, eh, desde town o más. Town, fortress, a ver, ¿qué dice? Uh, sí, cities sí. and towns, City vale. Y no, town. la fortress, no, cities y towns, vale. Eh, claro, es que creo que no hay fortress en Sevilla. Pues eso, o sea, básicamente podéis moveros eh, con un lord, por ejemplo, pues el lord de Sevilla, ¿vale? Pues desde Sevilla a Murcia, desde Murcia a Lorca, desde Lorca, a Cartagena, eh, hacia Tortosa, Valencia, Dalia. O sea, en un punto de mando solamente, por ejemplo, como vimos en el Nevsky, veremos después en el Inferno, hay una marcha, una acción de sale que gasta la carta entera. Pues aquí con un punto de mando... Pues hacer, pues eso, teletransportarte, ¿no? Por mar y eso. Aquí, di, disculpa Alberto, que igual lo tenías pensado eh, explicarlo más adelante. Si es así, eh, me, o sea, di que me calle. El combo que he preparado con los almoravides usando esta carta, si no me equivoco, lo tenías no sé si pensado más adelante explicarlo para poder teletransportarte cuando llegan a, a, a Algeciras abajo del todo, en usar esta carta para, para moverlo hasta arriba. ¿Cómo, cómo? Pues explícamela, porque no me hice ese combo? Vale, vale. Ah, sí, eh... con el African Fleet, ¿no? Con el evento. Sí. 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 Vale, sí, claro. Eh, los, si os fijáis, ¿vale? Todas las cartas eh, tienen. Eh, no sé si Sergio, puedes poner el ratón encima de Guadalquivir para que se vean grandes. Ahí. Si pues... os fijáis, pone eh, taifa, ¿vale? Entonces, todas las cartas tienen eh, la banderita del Lord o Lores que pueden eh, usarla. Entonces, el Guadalquivir solo lo pueden usar la, eh, los Lores de las taifas. Por tanto, no lo pueden usar los almorávides. Sin embargo, African Fleet, que esta sí que dice usando una carta de mando completa, lo puede usar cualquier Lord. Por tanto, sí que podéis gastar una carta de los Almorávides, normalmente con Yusuf, que es el Marshal de los eh, musulmanes, para pues moveros hacia el norte y hacer un cambio de paradigma y demás. Pero con Guadalquivir, pues en la primera y segunda parte podéis moveros con los lores de Taifa, vale. Está muy bien eh, según el momento, porque hay veces que te quieren mover y veces que no. Pero para un refuerzo inesperado está muy muy bien. Eh, Algarada es lo mismo que cabalgadas. Y los camellos están muy bien porque te permite descartar los camellos para ignorar un Ari, Tren o droth Que básicamente son eventos que te dice que tienes que alimentar a tus señores. Que, pues, bueno, puede estar muy bien. Y encima duplican las mulas, las mulas de los musulmanes. Eh, después, bueno, eh, Batterin Rami. Eh, Torres de Asedio. Para los asedios, eh, nada más. El Cid también tiene las mismas cartas. Sí. Alberto, perdona que te, que, que te otra vez, ¿eh? Es lo que está hablando eh, Santiago González en, en el chat. Me refería a, a poner a, a un lord de un lord de, de taifa, un señor de taifa musulmán, ponerlo de lugarteniente de SIR, para poder utilizar sí. Guadalquivir. Correcto, eso es brutal también. Eh, es una técnica con, concretamente avanzada, ¿vale? Cuando se la haces a alguien que no la sabía, se queda doblado. Bueno, yo de hecho la primera vez que jugué al juego usaba a Guadalquivir como Pedro por mi casa y movía a los Almorávides sin problema, pues no es ilegal, vale, <laughs> pero no me lo había leído bien, no había leído, no sabía que el, la banderita era relevante, vale, en la carta. Eh, pero sí, si pones del lugar teniente, a, no puedes poner del lugar teniente a nadie encima de Yusuf porque Yusuf es el general. Pero sí que puedes poner a, a un lord normal y corriente, ¿vale? Pues normalmente yo lo suelo hacer con el lord de granada, si, si conviene. Eh, lo pones de lugar teniente de Sir, y como el lord de granada sí que es un lord de taifa, pues ese ya sí que puede pues, moveros, ¿vale? Eh, pero sí, la verdad que muchas gracias. Eh, pues la verdad que no. Es, es una cosa realmente bastante concreta y no había pensado en decirlo, pero, pero sí, muy bien, porque es, es una perla que. Que te puede cambiar la partida en un momento dado, subir a los almorávides o si los tienes arriba volver a bajarlos. Está muy, muy bien. Eh, vale. Eh, pues seguimos. Por último ya las cartas de, de utilidad para los almorávides. Bueno, está Hasham, que es lo mismo que Mesnada, ¿vale? Eh, y bueno, pues sirven para los almorávides, en especial para Yusuf, que solamente tiene dos puntos de bando. Y pues ponerle uno más es muy top, pero sirve para cualquier otro Lord, ¿vale? Eh, y después, eh, la carta de, uf, este nombre es complicado, Al-Jazirat Al-Jabra, que es básicamente los duplicar los feudos de Yusuf Isir en Algeciras, o en otro sitio, si estuviese en otro sitio, eh, de uno a dos Pues bueno, muy situacional, solamente si estás haciendo guerra en el sur, yo no he llegado a tener un momento en el que me haya sido útil y el evento es mucho mejor que lo que te pueda dar esa carta. Entonces, pues, muy sin más, la verdad. No... O sea, si en el momento en el que lo reclutéis y lo empecéis a mover, porque los almorávides normalmente, si los mantienes en el sur, pues significa que vas a perder. <laughs> los almorávides tienen que estar en Toledo, eh, ya sea Badajoz, Zaragoza o incluso en los reinos cristianos. Entonces, en ese sitio, como que ya no te llega. Eh, pues no te llegan ya las mulas hasta Algeciras. Entonces, pues, como que es poco real. Y encima te tienen que llegar dos veces. Eh, Regulera. No, no es la mejor. Bueno, al Muslimin, esta carta, sin embargo, sí que está muy bien. Porque lo que te permite es añadir con Yusuf, cuando está quieto, gastar su carta de mando entera para añadir una yihad. Lo que implica que Yusuf, que tiene cuatro cartas de mando por, por ronda, puedes añadir hasta dos puntos de victoria por ronda con Yusuf. Inconveniente que ahí es donde ya está el truco, que no lo mueves y lo tienes quieto. Entonces, pues bueno, pues según el caso. Puede ser que te convenga ir metiendo ahí puntos de victoria, porque son puntos de victoria, si encima los defienden, no te los van a quitar. Pero son, pero son cartas que no usas en atacar al cristiano. Entonces, pues bueno, pues según el momento puede estar bien. O, o no tan bien. Porque al no moverte, pues das eh, al cristiano la posibilidad de moverse él. Eh, tambores de guerra, es la, una especie de Adalides, bueno, una especie no es, Adalides literalmente, para Yusuf Sir y los eh, lugartenientes que tengan los. Los musulmanes. Importante tener en cuenta que yo está también metido la pata alguna vez. Solamente la pueden levar Yusuf Osir. Porque solamente tiene sus banderas y la bandera que tiene de Eni es para Eni Lieutenant. O sea, para cualquier lugar teniente. Y los lugar tenientes dejan de serlo al final de la campaña. Por tanto, en la fase de reclutamiento ya no hay ningún, reclu eh, ningún lugar teniente y no la pueden levar. Entonces solamente la pueden levar Yusuf Osir pero sí que la pueden usar los lugartenientes y además te da pues eh, con rabbit un extra pro y, y demás, está bastante bien. Y después esta carta, la última, que se llama Down y Baisha, eh, es una especie de carta parecida a la que tiene el Cid para Yusuf osir normalmente pues para Yusuf, Yusuf le puedes poner o Hasham y esta eh, o eh, la de Emir al-Muslimin, si la, lo vas a tener quieto, y pues lo que te da es al hacer supply un probe extra, que además es extra. O sea que si tú al hacer supply fueses a obtener cero, con esta carta obtienes uno. Está muy bien. Y después pues puedes robar una carta, ¿vale? Del mazo en, en su turno. Y pues con esto estaría todo. No sé si tenéis alguna preguntilla. O apunte que hacer. Bebe agua mientras. Sí, sí. He aprovechado, he aprovechado. Eso es Bebe agua... Para, para la última parte que está así que es importante lo que tienes preparado. Sí. Esta es la chula, la chula la bueno, chula. gente. ¿Cómo vamos? La 11 menos 10. Cositas que preguntas, duda que está apareciendo. Mientras que Alberto bebe agüita, le vamos preparando el terreno para la siguiente. ¿Todo bien? Pues Alberto. Sincronizarme. Cuando tú me este... digas, sincronizo. Pues sincroniza ya porque ya lo he, Va mal, Leo. Lo he metido. <coughs> Vale. Spoiler, spoiler. Quieto, vamos a cerrar esta ventanita que no lo vea nadie, que se lo bajen. <risa> <risa> Venga, vale. todo tuyo. Vale, aperturas, ¿vale? Vamos a ver las. En este caso, en concretamente, la apertura del, del Cristiano, ¿vale? Eh, y vamos a ver las aperturas de campaña, ¿vale? Hay más escenarios, pero me voy a centrar en la campaña, que al final, pues, bueno, es el escenario. Eh, estrella, corona, rey y, y a mí el que más me gusta jugar. Eh, vale, pues bueno, eh, lo principal de toda eh, apertura es tener en mente qué vamos a hacer, ¿vale? Es pues, al final lo principal. Entonces, opciones muy claras, ¿vale? Hay que tener en cuenta que el musulmán empieza teniendo a. El musulmán, no, perdón, el cristiano empieza teniendo a Álvaro en Toledo. Y a Alfonso, García y Ordóñez aquí arriba, ¿vale? Eh, pues básicamente la retaguardia cristiana. Y los musulmanes solo empiezan con Mutamid en Sevilla. No tienen ningún lore más elevado. Entonces, eh, la realidad es que tú no puedes atacar a un sitio que sea neutral. Por tanto, que quisiéramos atacar Zaragoza o Badajoz, pues lo tenemos más complicado. Entonces, el objetivo clásico, el de siempre y el que es pues, el más seguro y está muy bien, además, es ir a por Toledo. ¿vale? Teniendo en cuenta que queremos ir a conquistar Toledo, lo que tenemos que hacer es en la leva, es reclutar las cartas necesarias. También, como sabéis, en el primer turno de cada Levian Campaign, lo primero que hacemos es robar dos capacidades. No las vamos a robar porque, eh, independientemente de lo que robemos, vamos a tener en la misma estructura del turno, eh, para poder conseguir Toledo de la mejor forma posible. Entonces, pues por eso no las voy a robar, porque pues, si te ayudan y te quitan una de las cartas que tú ibas a elevar, pues puedes gastar ese punto en otra cosa, pero si te robas cosas que son inútiles, pues no pasa nada porque vas a poder seguir haciendo la apertura, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que hay que tener en cuenta es que vamos a asediar Toledo o alguna de las fortalezas de alrededor de Toledo, y pues para hacer asedios lo que necesitamos es... Eh, el ariete de batalla y más más importante preparar a Alfonso. ¿Cómo preparamos a Alfonso? Pues preparamos como os he estado diciendo en las cartas con mesnada que le da cinco puntos de mando y con adalides que le permite en este primer turno no es quizá súper útil porque puede llegar a Toledo sin problema pero que le va a dar eh, ya para los siguientes turnos poder cruzarse el mapa sin tener sin miramientos, ¿vale? Entonces, ¿Por qué es muy, muy, muy importante la mesnada? Porque justo si contamos, ¿vale? Va a ver desde dónde se encuentra Alfonso. Vamos a contar que hay justo 1, 2, 3, 4 y 5 espacios hacia Toledo. Por tanto, tener mesnada pues, lo hace imprescindible para poder llegar. Después, con esto, Alfonso que tiene tres puntos de leva. Eh, pues hemos gastado dos en dos cartas y el siguiente va a ser en, en una mula, ¿vale? Pues podríamos reclutar Cisnando Davidez para quitar una Yihad. A mí no me termina, ¿vale? Ahora después os explicaré el por qué. Pero eh, vaya, más que nada porque lo podemos reclutar en la siguiente leva y no es algo que sea primordial. Y, y pues una mula para, como vamos a pasar por este puntito de aquí, y vamos a pasar por un paso. Si no tenemos las mulas suficientes, vamos a tener que tirar mucho provender, mucha provisión. Por tanto, eh, tener mulas eh, puede llegar a ser bastante bien. Vaya. Si imaginaos que hemos tenido la suerte de nuestra vida y nos ha tocado en las capacidades del turno mesnada y adalides, pues lo que podemos reclutar son tres mulas con Alfonso. Que no tengáis miedo por reclutar mulas, que además, justo con Alfonso, hay tres. Mulas serían, no, serían dos mulas y otra carta. Eh, que justo con dos mulas más tendríamos tres. Eh, más las otras dos ya tendríamos cinco, ¿vale? Y pues podríamos solamente, podríamos cruzar los pasos solamente tirando una provisión. O sea que está muy bien. Vale, entonces ya hemos completado a Alfonso y eh, la siguiente carta que vamos a, a reclutar es Battery en Ram, el Ariete de batalla, para rendir ciudades, porque es una máquina de rendir ciudades y es imprescindible si es, pues, en este caso, nuestro objetivo. Eh, Pedro y García, si os fijáis, son prácticamente iguales los dos, ¿vale? Eh, Pedro y García, la uniquísima diferencia en el MAT que tienen es que el vasallo que tiene de servicio uno en García tiene una milicia y en Pedro un hombre de armas, pero por lo demás son iguales. Y la otra gran, gran diferencia son el lugar de sus feudos, ¿vale? El feudo de Pedro está en Simancas, que está muy cerquita de Toledo, concretamente a tres espacios. Y el feudo de eh, eh, cómo se llama este de García, que está en Nájera, está también a tres espacios, pero de Zaragoza, ¿vale? Entonces, pues esa es la única diferencia. Pues García es más propicio para atacar la taifa de Zaragoza. Todo esto sin tener en cuenta a Alfonso, ¿vale? Y Pedro es más propicio para atacar Toledo. Eh, entonces lo veremos más adelante que tenemos otro tipo de apertura, pero bueno, en este caso la primera vamos a contemplar eh, que vamos a bajar con los tres, ¿vale? Y después, ¿qué más necesitamos además de eh, el ariete de batalla, mesnada para Alfonso, mulas para el camino? Pues necesitamos transportes. ¿Por qué? Porque en este juego, como hemos dicho ya más de una vez, lo más importante es la, la comida. La comida. Es, por mucho que tú quieras asediar Toledo, si no tienes comida te mueres de hambre y eh, no rindes nada. De hecho, están de hecho los de Toledo dentro comiéndose manjares mientras tú estás pasando las canutas fuera. Entonces, ¿qué necesitamos para que el asedio sea exitoso? Comida. ¿Y cómo obtenemos comida? Con transportes, ¿vale? Eh, tengo aquí, fíjate. Mira. Ah, mira qué chulo esto que hice. Eh, Vale, eh, si os fijáis vale desde que Alfonso está en Toledo necesita exactamente 10 transportes para llegar desde Toledo a sus dos feudos o 11 si va desde eh, talavera vale pues suponiendo que os bloqueas en Madrid con una yihad por ejemplo en el primer turno no se puede hacer pero pues a lo mejor para turnos futuros por, uh, por, por ejemplo para hacer suministro vaya Tener en cuenta además que para hacer la acción de suministro no necesitamos tener mulas para atravesar los pasos, eso es solamente para llevar los propios suministros tú mientras haces la acción de marchar. Por tanto, teniendo en este caso 10 u 11 carros, nos valdría, o oh, pero vaya que las mulas también cuentan, entonces tenemos que tener 10 u 11 mulas y carros, ¿vale? En total. Entonces. Eh, como necesitamos 10 o 11, pues una de las formas, si os fijáis, los únicos puntos que hemos gastado de momento son los 3 de Alfonso y uno de Pedro. Por tanto, nos quedarían eh, uno de Pedro y dos de García, porque Álvaro, como está en territorio enemigo, no puede reclutar. Y si contamos todos los eh, eh, Transportes que tenemos, ¿vale? Contamos que tiene Alfonso 3. Pedro 2 hacen 5, García 2 hacen 7 y Álvaro 1 o sea, hacen 8. Por tanto, si gastamos esos 3 puntos en transporte, llegamos justo a 11, que es lo que podríamos llegar a necesitar y está increíble. Pero esa no es la mejor solución. La mejor solución es Fonsadera, que es la que hemos hablado antes. Entonces, ¿qué pasa? Fonsadera tiene un drawback por un pago bastante grande, que es, vaya, una restricción, por un pago bastante grande, que ya sea una moneda o. Eh, los tres carros que es pagar un vasallo y ese vasallo ya no lo vais a poder reclutar. ¿Qué pasa? Que en la primera parte del, del juego, en, en 1085, es muy poco probable que enfrentéis batalla. Pu puede ocurrir y de hecho, pues a lo mejor el musulmán quiere lucharlas y vosotros como cristianos quizás las queréis evitar. Pero aunque luchéis batallas, vosotros con un vasallo o ni siquiera sin vasallos, con alguna carta de combate, vais de sobra. Porque los, eh, los lores musulmanes tienen muy pocas tropas y son muy malas, tienen calidad baja. Son casi todas eh, eh, tropas ligeras y tienen además de normal menos, no tienen caballeros, los tienen que pagar y demás. Los caballeros en batalla son destructivos. Entonces, eh, podemos fácilmente pagar eh, vasallos, teniendo en cuenta. Que los vamos a recuperar después en la fase de invierno, en el turno, en el turno 8, ¿vale? Eh, entonces, como ya después los vamos a poder reclutar para cuando vengan los almorávides, que es cuando querremos plantar batalla, pues no los necesitamos necesariamente ahora. Entonces, para la primera parte de la partida, para el año 1085, es brutal. En el 1086 se puede seguir usando porque la carta es que es muy buena. Eh, pero en 1085 es brutal. Entonces, pues, si gastas dos. Eh, Vasallos, por ejemplo, los de Pedro y Alfonso, los de Alfonso y Pedro, sí. Pues ya solamente Alfonso y Pedro si contamos tendrían justo 11 transportes los dos solos sin tener en cuenta el resto de 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 Lores. Entonces, pues, oye, esto ya tiene mejor pinta y encima todavía, es que la carta de Fonsadera es tan buena que todavía no hemos gastado los todos los puntos que nos sobraban, porque Fonsadera nos cuesta un punto y para usarla no tenemos que gastar puntos de, de lordship, puntos de leva. Entonces, pues si lo hemos gastado, por ejemplo, con Pedro, todavía nos quedan los dos puntos de García para gastar, que pues podemos ponerle arqueros, podemos ponerle, podríamos reclutar caballería villana para evitar que nos eh, si nos hacen una apertura agresiva al jugador musulmán que nos eh, hagan pillaje automáticamente. Podemos intentar sacar a Sancho, que no lo he mencionado, creo que está escrito por ahí en algún sitio, pero podemos sacar a Sancho para que no nos lo bloqueen, ya sean asediando conquistando Jaca, eh, pues bueno, ya con esos dos puntos que nos sobran podemos hacer otras cosas y no tenemos por qué reclutar esos transportes, ¿vale? A mí personalmente, pues según el día me gusta reclutar a Sancho, a veces no Sancho la única pega que tiene es que tiene de servicio 3 eh, por tanto tiene un servicio menos además como la primera vez nos vamos a centrar en Toledo, pues está allí solo arriba pero bueno, como nos sobran dos puntos, levar a Sancho pues está está bien, la verdad, para que pues no nos ataquen o si nos ataquen no nos lo bloqueen y no podamos sacarlo y tengamos que ir a rescatarlo y reconquistarlo. Es una jugada semidefensiva que está muy bien, ¿vale? O sea, que para que tengáis en cuenta varias cosas, que si por ejemplo el musulmán saca al, al Lord de Lérida, ¿vale? Y, y como Sancho no está acoge coge y ataca ataca jaca pues tú después en el segundo turno aunque tengas puntos como esa jaca está asediada o bajo control enemigo pues no lo vas a poder sacar y es una putada te puedes tener en cuenta de que quizás sí que merezca la pena vale entonces bueno pasamos ya a la campaña vale qué necesitamos para conquistar Toledo vale vamos a suponer como os digo os voy a dar general dos aperturas desde mi punto muy buenas que una es la clásica que es conquistar Toledo a fuego y después otra un poco más arriesgada pero que para mí es ganadora completamente vale entonces qué necesitamos para conquistar Toledo pues necesitamos para empezar a llegar entonces como tenemos cinco puntos de mando con Alfonso y está a cinco de distancia pues con una carta llegamos vamos a gastar comida pues con la siguiente carta con Alfonso recogemos provisiones después podemos hacer asedios asedios coger más provisiones asedios asedios entonces eh, dicho así de una forma muy tal como veis cogemos a Alfonso eh, ah, importante, claro, si os fijáis tenemos solamente cuatro mulas, pero eh, los lores tienen seis provisiones. Queremos pasar por un paso. No tenemos suficientes mulas para llevarlos sin ir sobrecargados. Y no queremos ir sobrecargados bajo ningún concepto porque pues, nos gusta la guerra relámpago y queremos llegar a Toledo lo antes posible para que no nos puedan levantar el asedio, para que no nos puedan molestar porque queremos conseguir Toledo. Y pues tranquilamente tiramos provisiones porque ya en la siguiente turno haremos suministro y la recuperaremos, ¿vale? Con 5 puntos llegamos, comemos y pues lo siguiente que vamos a hacer es coger 10 provisiones con Alfonso, ¿vale? Después mira, aquí cogemos a Alfonso para llegar y cogemos a Alfonso para coger 10 suministros. Pedro o cualquier otro para, por ejemplo, poder hacer asedios. Y aquí creo que lo que voy a ir haciendo es eh, hacer la parte de las comidas. Y bueno, aquí, mira, lo voy a hacer aquí. Empezábamos con, eh, para haceros un poquito el recuento de comidas, ¿vale? Que pues es un poquito más friki a nivel de matemáticas. No me habré ido yo de la llamada, ¿no? ¿no? No sé quién se ha ido, vale. Eh, eh, es un poquito más friki a nivel de matemática, pero que en este juego hay que tener en cuenta las cuentas, ¿vale? Empezamos con seis provisiones. Más una de Álvar, eh, llegamos a Toledo y te hemos tirado dos, por tanto nos quedan eh, siete menos dos, cinco. Al llegar comemos tres, por tanto nos quedan dos. Y vamos a recuperar diez con Alfonso, por tanto tenemos doce. Después de hacer dos asedios, eh, nos quedan cuatro, que son justo el punto en el que estamos ahora, ¿vale? Estas cuatro que tenemos aquí. Y la siguiente carta que yo he puesto es Alfonso, entonces ahora tenemos dos opciones. Que es hacer otro asedio, ya sea con Alfonso con otra carta y gastar esas cuatro provisiones, <coughs> pero en ese caso nos quedaríamos sin comida. ¿Y qué pasa? Que si justo en ese instante de tiempo la siguiente carta, el señor musulmán decide atacarnos, pues probablemente tenemos a nuestros cuatro lores defendiendo el asedio de Toledo y no vamos a tener ningún tipo de problema, pero. Va, como no tenemos comida, vamos a shiftear eh, servicio con todos. O sea, nos vamos a desplazar uno a la izquierda con todos nuestros lores Y eso, pues, es una putada. Entonces, como no tenemos prisa para conseguir nuestro asedio, nos dejamos estas cuatro por si nos quisiesen atacar, pues ya no vamos a tener problemas de comida. Y con Alfonso, pues volvemos a conseguir otras. 10 eh, de comida, que nos pondríamos con 14. Y ya nos quedarían dos cartas, que son pues dos asedios más. Eh y nos, pues de 14 al comernos 8 extra pues nos quedarían 6 y eh, os estoy puesto ahora mismo que creo que mira, justo se lee perfecto, que para ser exactos con 4 intentos de asedio con battering ram en una ciudad que esté saqueada las posibilidades de éxito son de un 96,7, eso está calculado o sea que eh, bueno, de hecho tengo yo una captura de pantalla lo hizo, bueno, creo que está en, en la BGG del Almoravid eh, de un chaval que calculó todas las posibilidades de Almoravid Nevsky, las podéis buscar, pero váyase, las pasaré a Sergio para que os las suba. Eh, y tenéis las probabilidades de los asedios que tenéis, las probabilidades únicas de cada asedio, y bueno, pues es una fricada matemática, pero que a veces te ayuda un poco a decir, vale, ¿qué hago? ¿Me lanzo al asedio? ¿Me lanzo al asalto? ¿Cuántos turnos necesito para conseguir esto? Pues mira, con un 66 me merece la pena, no, a lo mejor quiero ir. O pues bueno, un poquito de. Pues de, de matemática y tal, que está muy bien para muchas veces abrir. Entonces, sabiendo que para conquistar Toledo con estas 7 cartas tenemos un 96,7%, puede ocurrir que no salga. Yo lo he visto perfectamente, a mí me ha ocurrido, mala suerte. Pero en la grandísima mayoría de los casos va a ocurrir, ¿vale? Vale, ahora os voy a decir cuál es eh, la otra estrategia, ¿vale? La otra apertura que a mí me gusta mucho. Eh, buah, muy lentísimo la verdad no pasa Alberto, eh, perdona pero es que merece mucho la pena lo que estás haciendo porque la gente se da cuenta de las opciones que tiene el cristiano, eh, si, si me permites por abusar un poco de, de tu conocimiento, antes de pasar a la siguiente apertura muy brevemente, el musulmán ¿qué puede hacer a, ante ante esta ante esta apertura de, de ir a Portoledo a saco? Eh, no. Muy brevemente por decir digo de las opciones en, en dos tres palabras porque siempre es verdad, mi opinión es que el, en el juego el Almorávit eh, merece mucho la pena o es mucho más atrayente jugar de, del lado del, del cristiano, pero claro, muchas veces el musulmán se nos queda un poco cojo respecto a las oportunidades o opciones que tiene. Entonces, aquí no sé si brevemente tú puedes dar dos pinceladas de, de decir o, o si ya lo tienes preparado de, del musulmán que puede hacer ante esta persona. Sí, lo tengo, lo tengo preparado después, pero vaya, el musulmán Perdón, no. eh, es un poco también parecido al ruso en el Nevsky. Eh, está a verlas venir. El musulmán, su juego es el largo plazo y. Eh, Voy a intentar defender el resto de mis propiedades, que son el resto de las otras taifas. Perder Toledo para el musulmán no es un fracaso. Es simplemente pues, parte del camino. Eh, va a ocurrir que el musulmán o no. Eh, o sea, no, no se puede hacer nada para evitar Toledo, eh, para evitar que Toledo se pierda, menos que el, el cristiano no quiera ir a por Toledo activamente. Eh, como os voy a explicar ahora, una forma en la de que no ir a por Toledo activamente que te podría llegar a jugar una mala pasada. Pero que tiene muchas eh, posibilidades. Pero el musulmán no puede evitar esto. O sea, yo llego con mis cuatro lores, voy bien de comida, o sea, no tiene forma humana, ni, ni condados. <laughs> o sea, tiene un 0% de posibilidades de parar esto. Eh, ¿qué, ¿Cuál es el juego del musulmán? El juego del musulmán es: voy a aguantar todo lo que pueda y nos vemos en 1086. <laughs> en 1086 eh, yo voy a tener mis monedas suficientes, van a venir mis almorávides cargados, que os los voy a sacar aquí para que los veáis. Eh, Aquí y aquí. Y nos vamos a ver en 1086 con mis almorávides. Y pues ya cuando nos veamos, pues, pues vemos qué hacemos. Pero la realidad es esa. O sea, la realidad es tener un primer turno lo más tranquilo posible. Mientras más tranquilo sea la primera parte de la partida, los primeros cuatro o seis turnos para el musulmán mejor. Mientras así a grandísimos, grandísimos, grandísimos rasgos, ¿vale? El objetivo del cristiano en, el primer, en la primera parte, en 1085, es conseguir Toledo y otra taifa, en la reconquista, ¿vale? Ese es el objetivo principal. Y el objetivo del musulmán es que el cristiano no consiga eso, que solamente consiga Toledo, otras fortalezas menores o lo que sea, pero que no consiga otra taifa, tener a todos los lores levados antes del turno 4, eh, incluido, con, o sea, antes del turno 5, perdón, y tener al menos 20 monedas para el turno 9 siendo ideal tener 25 30. O sea, sería así a grandísimos, grandísimos rasgos, ¿vale? Después, pues hay, pues hay más triquiñuelas y más intrínseco, pero el objetivo del cristiano es conseguir Toledo y otra taifa, pero, o sea, pero no son dos taifa no, no, es Toledo y otra, porque no, no se concibe el hecho de que no se consiga Toledo, a menos que el cristiano no lo intente activamente. Y la de esta del musulmán es evitar que el cristiano consiga otra taifa además de Toledo, pero Toledo no se cuenta con que se pueda defender. Entonces, para que se tenga en cuenta eso, de que, ¿cómo consigo que no caiga Toledo? No lo intentes, intenta conseguir otra cosa porque no merece la pena. Y, o sea, es eso, no tiene más. O sea, no. El juego no va, o sea, si os fijáis, además, esto está muy chulo, ¿vale? En el. En el. Creo que está en todos los juegos, en el calendario. Tienes en cursiva, ¿vale? Escrito lo que ocurrió históricamente en el juego. Y si os fijáis, Toledo cae en el turno 2. Está aquí escrito. Fall of Toledo. Entonces, que no. El juego no tiene por qué ser una recreación histórica, pero no va de evitar que caiga Toledo. Va de que caiga Toledo e intentar en 1086 recuperarlo. <laughs> que eso es lo que está, pues, por así decirlo, el, el intrínseco. ¿no? Recuperar tus propiedades que hayas perdido y es ver cuánto puede eh, empujar el cristiano y cuánto puede recuperar después el musulmán. Pero es más o menos así, un poquito a, a grandes rasgos. Eh, bueno, como me estoy yendo muchísimo de tiempo, eh, rapidísimamente, ¿vale? Sin mirar esto, os explico cómo sería la otra posibilidad, ¿vale? Que a mí me gusta mucho. Es arriesgada, eh, pero es una táctica ganadora si no se le pone contraposición. Que es, en vez de conquistar Toledo, es conquistar las otras fortalezas de los lados antes. Esto tiene un riesgo. ¿vale? El riesgo es claro. El riesgo es que si tú dejas aquí a Álvar solo, pues a lo mejor te puede venir un señor de, que está aquí en Calatrava, como puede ser este, e intentar atacarte a Álvar y levantarte el asedio de Toledo. Dices tú, hostia, me han jodido tal, sí. Pero, ¿qué pasa? Vale, ahora creo que lo que sí que tengo aquí es esto. Vale, eh, mirad qué es lo que pasa cuando eh, tú conquistas eh, Toledo. Centrad, por favor, el, el tiro. Centrar el mapa, que no, no se centra. Sí, porque es que, a ver, aquí. A ver, creo que me falta esto. Vale, Vale, fijaos. A ver, aquí está. Vale, el mapa empieza. Eh, habríamos pasado de un 7-10 abajo para los cristianos, ¿vale? Y tras conquistar Toledo, ¿vale? De forma original y quitar las yihad de Calatrava, Ucles y Trujillo con fueros, cisnando y cosas así, habríamos pasado de un 7-10 a un 11-7 ganando. Hombre, es un paso grande. ¿Vale? Pero ¿qué pasa si conquistamos antes de conquistar Toledo las fortalezas de alrededor, como pueden ser Ucles, Calatrava y Trujillo? Pues que de un, un 11-7 pasamos a un 16-7. O sea, hay eh, una diferencia sustancial de 5 puntos de victoria que, que hacen Mella. Y además no solamente eso, sino que después el musulmán, para quitarte, si te quita Toledo, solamente Toledo, <coughs> los otros 5 puntos de victoria no te los quita. Y además Calatrava hace de stopper de línea de suministros y te tendrían que quitar primero Calatrava y después Toledo. O sea, es, está muy bien. Eh, problemas que tiene esto, podría decirse, que es un proceso lento. Entonces tú eh, llegas, voy a volver a, aquí al turno original, eh, tú llegas con eh, con tus lores a Toledo, ¿vale? Y lo que tienes que ir es, pues, pasas de Toledo, vas primero a Calatrava, la conquistas y pones dos puntos de victoria, después vas a Ucles, haces lo mismo, después vas a Trujillo, haces lo mismo y después vas a Toledo. Entonces, ¿cuándo acabas conquistando Toledo? Todo esto teniendo en cuenta que el musulmán te está intentando joder. Eh, pues en el turno 4. Yo lo he hecho y cuando se hace es brutal. Y además una vez empiezas es muy difícil que te consigan parar. Pero se puede parar desde el turno 1, ¿vale? O sea, es una estrategia que... O sea, quiero que veáis sobre todo el, el net rating de puntos de victoria, ¿vale? La diferencia de puntos de victoria que se consigue es mucho mejor y además son puntos que no se pierden con el, eh, el transcurso, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? Cuando tú, eh, el musulmán, conquista, para que lo, lo entendamos, eh, el musulmán conquista Gormaz, por ejemplo, y pone dos puntos de, de victoria en Gormaz, si el, el cristiano la reconquista, lo que hace es quitarlos. Pues cuando tú tienes una taifa, la taifa de Toledo en reconquista, pasa exactamente lo mismo. Cuando la taifa de eh, Toledo pasa a estar en reconquista... A ver creo que se ha desenfocado. Eh, cuando la Taifa de Toledo pasa a estar en Reconquista, si tú conquistas Sucles, lo que haces es quitar los puntos de, de la Yihad. Cuando tú conquistas Calatrava, las quitas. Pero cuando tú has añadido los puntos de victoria, de los marcadores de victoria, al pasar de Parias a Reconquista, esos puntos no se pierden. Y ahí es donde estaría la clave. Eh, pues bueno, tienes sus riesgos, te pueden asediar, te pueden intentar levantar Toledo, pero bueno, como tú te vas a mover con tus lores, vas a tener además con Fonsadera un montón de línea de suministro, eh, pues tú te puedes mover con tus cuatro señores por aquí tranquilamente, si alguien se te mete en Toledo no pasa nada porque tú no estás jugando de momento a conquistar Toledo. Eh, de hecho, incluso yo, eh, una de las partidas en la que yo hice esto, conquisté Toledo en el turno 9, porque aunque ellos quieran, no pueden llegar a evitarlo, hacer, hacer en el turno 9 lo que os he explicado antes de en el turno 1, eh, pero ya con eh, Trujillo, Calatrava, Ucles, y si encima el musulmán comete la insensatez de poneros alguna yihad en Talavera, Madrid, Guadalajara, o o lo que sea, la podéis conquistar también antes de conquistar Toledo. Entonces, es, es demoledora, devastadora, y después una vez se consigue... Llegar a ese punto, haber conquistado Toledo y el resto de fortalezas de alrededor antes de Toledo, no hay vuelta atrás. O sea, es muy complicado volver de ese punto. Lo que pasa que es también complicado y complejo llegar a ese punto, ¿vale? Mm -hmm. Pero para que lo tengáis en cuenta, de que es una opción que está muy bien. Y vale, pues ah, dicho esto. Sí. Alberto, sí, perdona, no, no, que, eh, me imagino que era, no sé si pensabas ya terminar con, con Almoravid, Lo que sí tenemos es una pregunta que nos ha hecho Benito Vera y yo creo que es bastante interesante, a ver si le, le puedes dar respuesta. El tema es el siguiente: eh, están hablando de que se les hace difícil usar a Yusuf, porque como sabes que en cada paso, eh, si no tiene ninguna habilidad, ninguna especial, sí. tiene que gastar tres de provender mínimo con todas las tropas que tiene. Entonces, a ver si le puedes dar algún tip tanto a benito como a gente que, que no ha sabido cómo utilizar optimizar el uso de youtube eh, para, para que puedan eh, sacarle provecho por supuesto voy a ello eh, última cosa vale con el tema de apertura cristiana otra cosa que podéis hacer es eh, como veis no hemos necesitado a todos los lores eh, para conquistar toledo con la apertura clásica que sería ir a toledo y mmm, conquistarla entonces eh, dejando a García atrás, vale, podemos bajar con Pedro y Alfonso tranquilamente conquistar Toledo y dejar García para poder entrar a, eh, a Zaragoza en el siguiente turno o en los siguientes turnos, vale. Eh, pero bueno, si tenéis más dudas está todo explicado, vale. Eh, estoy intentando ir lo más rápido posible y no se me da bien, <laughs> pero bueno, lo he intentado escribir todo lo más rápido, eh, lo mejor detallado posible y pues para tener más ideas y demás, vale. Eh, para responder a esa pregunta, ¿vale? Voy a cargar el de las aperturas musulmanas para deciros cómo contrarrestar esto rápidamente y ya pues nos vamos al... Avisa y al sincronizo, eterno. ¿vale? ¿El que Sí, ya, ya puedes. Vale, dentro. Vale, eh, ¿cómo evitar la, la apertura demoledora, vale? Pues, si os fijáis... Todo lo hemos hecho con rendir fortalezas y el ariete de batalla y batir en ram. Entonces, ¿cómo no se puede rendir una fortaleza si tiene un lord dentro? Y además, estas fortalezas tienen los jardines, lo que significa que aunque estén saqueadas y bajo asedio, que son el arbolito este con naranjas, ¿vale? Que está aquí, eh, que lo tienen las ciudades y las fortalezas. Eh, pues tú puedes estar dentro asediado todo el tiempo que quieras porque de hambre no te van a matar. En un asalto, quizá pero de hambre no te matan. Y en el, en el año 1085 conseguir asaltos, si no va muy preparado, es complicado, y con un Lord dentro se hace casi, casi imposible. Entonces, si tú metes aquí a Rodrigo pagando tus tres monedas de Mutamid, y además haces que tu primera carta de mando sea eh, Mutamid, ¿vale? Y lo mueves una vez eh, Alfonso baja a Toledo, tú bajas a Mutamid a Sevilla, o sea, de Sevilla, lo subes, perdón, de Sevilla a Calatrava. Fijaos que ya habéis defendido las plazas de Calatayud, de, eh, perdón, con Calatayud, de Calatrava y Ucles. Entonces ya el, el Cristiano no podría intentar conseguir esas fortalezas y lo que podría intentar es ir a por Trujillo y después a por eh, Toledo. Pero quizá por un punto de victoria, lo que el precio que le cuesta eh, tardar un turno extra en conquistar Toledo ya no le merece la pena. Entonces, de esta forma evitamos que nos puedan eh, arrasar a puntos de victoria, ¿vale? Eh, ¿Cómo usar a Yusuf, ¿vale? Eh, Con monedas. No tenéis que intentar darle de comer. O sea, tenéis que intentar darle de comer desde que sale en Algeciras hasta que llega a Badajoz o hasta que llega a Calatrava. En ese momento ya no le tenéis que dar de comer, le tenéis que pagar. Porque alimentar a Yusuf cuesta tres provenders, tres provisiones, pero cuesta una moneda. Entonces, el escenario E, ¿vale? Que es un escenario que empieza en el turno 9 con Yusuf y Sir disponibles. Eh, los musulmanes empiezan con 20 monedas. Y con 20 monedas se puede ganar ese escenario perfectamente. Por tanto, objetivos del musulmán, que es lo que he dicho antes, llegar al turno 9 con 20 monedas. Y a ser posible, solo con la taifa de Toledo perdida. Si habéis perdido otra, se puede ganar también, pero ya empieza a ser más complicado, porque ya tienes que reconquistar más cosas. Entonces, eh, ¿cómo se consiguen esas monedas, vale? Porque a lo mejor dices, ¡hostia! 20 monedas, qué complicado. Con los lores y el despliegue de invierno, que es una fantasía, vale. Entonces voy a, a empezar a hacer aquí cositas, eh, vale, mm, 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 vale. Aquí están ya eh, todos los lores, ¿vale? Eh, musulmanes, sin contar a Rodrigo. Mutamid empieza con 3 monedas y el resto de lores con 2. Entonces, 5 por 2, 10, más las 3 de Mutamid, 13. O sea que en el año 1085, si conseguimos reclutar a todos los lores, conseguimos 13 monedas. Después del despliegue de invierno. Si no hemos perdido una taifa, no hemos perdido ningún Lord y demás, y si conseguimos llevar con todos, que sería pues, el, la cosa ideal, vuelven a sacar monedas. Por tanto, además de las 13 iniciales al reclutarlos, en el turno 9 nos dan otras 13. Por tanto, ya sin hacer nada, solamente por el hecho de haber reclutado a todos los lores musulmanes, hemos conseguido 26 monedas. O esas 26 monedas, por supuesto, no las vamos a gastar. Pero es que esas 26 monedas las hemos conseguido sin hacer ni una sola acción de impuestos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mínimo dejarnos 20 para el turno 9. Por tanto, tenemos 6 monedas sin hacer ni una acción de impuestos para pagar los saqueos que nos hagan, eh, aumentar servicio de lores que estén bajos, eh, si perdemos una batalla para pagar al CID, para lo que queramos, para reclutar al CID. Bueno, hay que tener en cuenta efectivamente que el CID nos cuesta tres monedas y que yo recomiendo muchísimo utilizarlo. Entonces, de las 26 tenemos 23, ¿vale? Eso sería bastante más cierto. Entonces, tenemos 23 monedas, que tenemos tres para pagar servicios y esto sin hacer ninguna acción de impuestos. Cosas que tenemos que hacer con el musulmán. Pues la realidad es que además de defendernos, tener tropas para defendernos, es hacer impuestos. Es una parte a lo mejor un poco más aburrida, es una parte más tal, pero mientras más impuestos hagamos, más monedas tengamos eh, como musulmán, tenemos unas muchísimas más probabilidades de ganar. Y además, ¿cuál es una pega muy grande que tiene el musulmán? Y ya con esto acabo: y es que cuando el musulmán sale de su feudo, su feudo es vulnerable a un Alfonso, un Pedro y un Ariete. Y como tú cojas al Emir de Badajoz, que está tan pancho en Badajoz y dices, no, mira, yo me lo llevo aquí a defender Trujillo, por ejemplo. Pues llega el cristiano y dice, después de haber conquistado Toledo, ah, sí, pues tranquilo, que me voy a por Badajoz. Y pum, se te mete en Badajoz, te lo quita, te acabas de quedar con una taifa menos, Badajoz ya no va a volver en el despliegue de primavera, te acaban de sacar seis puntos de victoria por la cara y te jodes. Entonces... Hay que tener mucho cuidado en qué momento, qué lores sacamos de sus taifas. Por ejemplo, el de Granada está más bien protegido. O sea, quitar la taifa de Granada es otro problema sin haber conseguido antes la de Sevilla. En la de Sevilla también podría llegar a caer, pero es más complicado perder la taifa de Sevilla porque tienes que perder las tres ciudades principales. Y aunque perdiésemos la taifa de Sevilla, Sevilla y Córdoba. Con tener eh, Granada elevado, los eh, almorávides saldrían en Málaga y en el turno 9 reconquista Sevilla y en el turno 10 sacas a Mutamid. O sea que, que tampoco parece ser lo más útil recoger la taifa de Sevilla. Bueno, o sea, es útil porque si lo consiguieses, el musulmán se tiene que parar a recuperar Sevilla y pues va a perder uno o dos turnos en hacer eso. Por tanto, es un turno que tú puedes aprovechar para reconquistar para conquistar otras cosas. Entonces, ¿cómo se paga si terminando? Eh, con monedas. Moneda, monedas, 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 monedas. Eh, es que, o sea, son unos tragaperras, literal. Los <laughs> no vida. Entonces, teniendo en cuenta que salimos con 23, con los impuestos, o sea, los impuestos hay eh, 7 más 8 por 2, son, no sé, yo qué sé, 14 más 16, son, creo que 30 cartas. No vas a sacar 30 monedas y si vas a hacer 30 impuestos. Pero bueno, pues si consigues sacar 10 monedas extra, ya tienes 33 monedas. Que con las que uses y demás, pues quedarte con 20, 25 incluso, pues bueno, sería así un poco. Tenía también, que lo tengo, vale, hecho un log de un turno de campaña. No nos da tiempo, pero vaya, básicamente, pues lo que iba a hacer es eso: es llegar a Toledo, conquistarlo, poner aquí a. Todo fuera. A Sir, a Sir, a, a Alcid y a, y a Mutamid, y después sacar al Lord de Lérida. Para eh, pues sacar algunas monedillas, ¿vale? Eso es básicamente uh -huh. lo que va a hacer, pero vaya, lo podéis mirar. Sí, ya lo verán en los logs que están colgados en mesa de guerra. Ok. Pues pasamos. Sí. Si quieres, descansa bien. un momento, eh, Alberto, y vamos entonces con, con Inferno, ¿no? Sí, yo voy, voy sí. cambiando el tercio, mientras que Alberto descansa la voz. Y bueno. Y bueno. ¿Qué tal, no, no, yo voy comentando si quieres, Sergio. Venga, o sea, yo, yo creo que ha sido eh, una, pres una presentación excepcional. Eh, Alberto, muchísimas gracias mientras descansas para que escuches. O sea, yo personalmente he jugado al Moravid, no sé si seis, siete eh, partidas, y vamos. el nivel de profundidad que has explicado en, en esta sesión, o sea, me parece increíble. O sea, muy, muy buena profundidad, con muchísimas opciones estrategias, eh, resumen y explicación de cartas, no solo de capacidades, sino también de, de eventos, posibilidades, que a mí, en este número de partidas que, que he jugado, ni se me hubiera ocurrido eh, ni siquiera eh, las, estas posibilidades, el usarlo o, o hacerlo. Es decir, eh, para que os hagáis una idea, Alberto creo que dijo que tiene una... Eh, una experiencia de aproximadamente 50 partidas con Almoravid. Con Os podéis imaginar lo que se ha eh, pegado con el sistema, con el juego de Almoravid, las partidas que ha jugado a todos los niveles con gente internacional. Así que todo este... Eh, toda esta sesión, todo este, eh, este concentrado de Almoravid que, que os ha dado y que se quedará grabado, o sea, sin duda es oro para que podáis eh, aprovecharlo, disfrutarlo e implementarlo en vuestras partidas, porque como veis, Almoravid tiene mucho jugo y, y da mucho gusto. Cuando haces estas estrategias y te salen, eh, realmente hay. Eh, situaciones muy épicas. Yo tuve la oportunidad de jugar una partida muy breve de pocos turnos en Badajoz en vivo, en directo, con Juan Luis Faifax, eh, yo de Cristiano, el de Musulmán. Fue corto porque estuvimos hablando, pero realmente al final llegamos a un asalto de Zaragoza que fue épico, que se resolvió en el último turno de la última tirada de, del asalto de Zaragoza, donde yo le eliminé dos los, pero hasta ese momento no se sabía cómo iba a quedar la, la partida, que la partida podía haber seguido obviamente, pero es un ejemplo para, eh, para que veáis y para que entendáis lo épico que puede llegar a ser cada partida de... Eh, de almoravid. O sea, yo lo he, lo he disfrutado en mis carnes y solo llevo eso: seis, siete, o creo recordar ocho partidas. Así que imaginaos las posibilidades que, que os da el juego. Y aquí me ah, callo, que, que viene Alberto sí, que me ha me descansado mejor, y, y darle. cerrar. Eh, a mí me encanta y además es el juego que tiene el mapa más grande, eh, el que tiene más posibilidades. Eh, Alfonso es una máquina de guerra que hay que parar y, como cristiano, aprovechar al máximo y exprimirlo porque es brutal. Y así como por cerrar eh, los objetivos claros ¿vale? de los eh, cristianos y musulmanes, en el primer turno es el cristiano conseguir Toledo y otra Taifa, normalmente ya sea Zaragoza, es la más cercana y la que mejor viene, y, o Badajoz. Y el, el musulmán pues evitarlo, levar todos los lores antes del turno 5 para hacer el juego este de las monedas que os he dicho e intentar llegar al turno 9 con al menos 20 monedas. Eh, ¿Cómo evitar a lo mejor que el, el, el cristiano os quite Zaragoza o Badajoz? Pues levándolos en el turno 4. ¿Qué pasa? Que eso pues te quita fuelle, claro, te quita lores, lores que están además en la frontera, que pueden ser buenos, eh, pero hay que tener en cuenta todas las jugadas. Pero si no los levas, pues son taifas neutrales y no te las pueden quitar. Entonces, pues también jugad con eso, que si no levantáis una taifa, no te la pueden quitar. Entonces, pues, bueno, pues ya con eso cerramos.